A todos y a todas, ya estamos aquí una noche más en el partidazo de la jornada de la VFO. Hoy se enfrentarán el Leganesi Sports y Lenovo. Veremos a ver qué acontece en el día de hoy. Veremos a ver qué nos depara. Vamos a esperar a que vaya entrando la gente, a que vayan mandándonos la señal los jugadores para empezar lo antes posible. Y esperemos que no nos pase lo mismo que en el día de ayer, que estuvimos que estar esperando aquí un buen rato, bastante, bastante grande. Esperemos que hoy no pase lo mismo. sería, sería interesante, ¿no? Estar esperando. Vale, voy a pararme yo también el stream y todo. No voy a decir que la liemos. Escuche doble cositas de raras. Y ahora solo queda esperar a que mande las cosas y ya que vosotros vayáis por aquí comentando. Comentando cosas para entretenerme un poco y para, bueno, para hablar a todos, un poco entre todos, que se suele decir. Buenas Dani, ¿cómo estamos? Vamos con calma, que vaya entrando la gente. Y a ver si me tiran ya la señal, porque a ver, es raro que no la hayan pasado todavía, pero bueno. Con tranquilidad. Con tranquilidad. ¿Qué pasa, Mark? ¿Cómo estamos? Valencia 4 a 0 y Ganó Valencia. Iba a llamarte otra vez Julio? Joder, cómo estoy. ¿Ganaste otra vez 4-0? O sea, bueno, ganaste otra vez 4-0, bueno, si sí, otra vez 4-0 porque en la primera jornada ganasteis 4-0. O sea, que sí, ganasteis 4-0 quería decir. Que bueno, me imagino que sí, porque vais arrasando, por decirlo de cierta manera. Aston 2 caí 0. Eh, Mark, eso que es de segunda Es que estoy un poco centrado Básicamente en la En la clasificación de primera e intentar Centrar un poco y conocer gente de Xbox Porque yo como más de Play, pues Ni idea, Betis 0, X6 2 X6 Eh, X6 es de Play, ¿no? Pregunto, pregunto Porque es que estoy, lo que te comento, estoy un poco Estoy un poco out del tema si sí, de PS, vale, vale, sí, sí Vale. Bueno, pues resultados que están bastante interesantes. Por ejemplo, el Cádiz palmando. Y lo que quiere decir que los equipos que son de... de oficiales, por decirlo de alguna manera, no tienen por qué ser superiores a los demás. Nos comenta por aquí también Liboles Real Sociedad 2 Español 2. Ojo, eh. eh la Real Sociedad que ya puntúa. Y ahora comentábamos ayer que poquito a poquito. Vamos escalando en la clasificación y que la liga es muy larga y es una carrera de fondo. Te, te sobra la H, Mark. Es Atleti, 1 Barça 2. Y este partido lo estoy viendo hasta ahora, así que ahí ya no me pilláis. Y ojo que bueno, la imagen parece que está. Bueno, desconectado. Ya me habían tirado la imagen, pero de repente se va. Voy a reiniciar yo, no vaya a ser que tenga yo problemas. Real Betis 2, Mambo 0. Ojo que el Betis puntúa y fuerte. Dos bolitos, puerta vacía. Bien, 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 bien. Bien, el Betis. A ver que me cargue. Que me cargue la imagen y que vaya todo bien. Porque no quiero que haya problemas como ayer. El Betis, eh, ¿Cómo va el Betis? A ver, voy a poner un poco Calendario. Vamos a ver. Bueno, realmente calendario no. Vamos a ver la clasificación y así acabamos antes. Primera división. Betis, dos partidos jugados, una victoria, un empate, cero derrotas. Y hoy ha ganado 2-0 al Mambo. Y el Mambo que va. El Mambo va octavo, que llevaba una victoria y una derrota. Pues bueno, bien, bien. Bien el Betis, la verdad. De momento imbatidos. A ver si esto sigue así hasta que puedan aparecer por aquí por el stream. Siete puntitos, sí, esos siete puntitos muy, muy válidos. Muy, muy válidos. Ahora lo comentamos de ayer. Siete puntitos que, que saben ahora, prácticamente. Porque de todos los que hemos disputado, o sea, bueno, se han disputado nueve y tener siete, joder, pues. Pues no perder ningún partido. Y ahí están los números, al fin y al cabo. Y el Valencia, que por lo que estoy viendo, está arrasando. Pero claro. Veremos a ver, veremos a ver lo que pasa. Yo tengo ganas ya de que llegue, por decirlo, entre comillas, ese mercado invernal. Que será como el parón entre mitad y mitad de la, de la liga. Y ver cómo van las cosas. Porque me está gustando mucho lo que estoy viendo. Y estoy viendo a todos los equipos bastante concentrados. Jugando bastante bien todos. Dándolo, dándolo todo. Como tiene que ser para ganar cada partido y para puntuar. Y eso me gusta, eso me gusta. Espero que siga así mucho tiempo. De hecho, igual hago alguna votación así por Twitter y craft de estas de quién creéis que va a ser el ganador. Pero bueno, voy a dejar que pasen. unas cuantas jornaditas más. Y poner ahí los tops de arriba. Y bueno, ir jugando un poco con esas cosas. O incluso, bueno, eh, que lo pongan desde el Twitter de Xbox, de VFO Xbox. Que yo creo que sería una cosa bastante interesante que vayamos haciendo porras, que vayamos haciendo cábalas. Y a ver lo que pasa al final. 12 menos 20, aún no empieza. Mira, de hecho os lo voy a enseñar. Estoy esperando, estoy viendo aquí a los jugadores. Que están ya preparados, deben estar esperando para la invitación, así que en cuanto estén. Caña, que se suele decir. Yo tengo a sea que empiece el partido. Que todavía estoy algo jodido de la garganta. Así con un poco de anginas y demás, pero bueno. Hay que castear y se castea. No hace excusa ninguna lo de la garganta. Ayer acaba el partido ahí prácticamente sin voz, pero bueno. gajes del oficio, que se suele decir. A ver qué partido vemos hoy, porque el partido de ayer, la verdad que fue un partido bastante trabado. Y bueno, fue un empate a cero, sin ningún gol. Que al fin y al cabo, que al fin y al cabo el empate sin goles no nos suele gustar a los aficionados y no a los comentaristas, porque son partidos muy trabados, que tampoco hay mucho que hablar. Y bueno, reparto de puntos y poco más que hablar. Esto nos comenta Dani que esto necesita una casa de apuestas virtual, una Bet VFO. hombre, eh, estaría de lujo, que te diga Ojo que se nos va la señal Se nos va la señal de los jugadores Vamos a ver qué ha pasado Si han tenido que reiniciar o algo porque igual no archivo algo de del tema de invitaciones o algo de esto O igual solo es a mí I don't know mate Hostia no, una casa de apuestas para VFO estaría bien, eh Ojito con eso pero bueno, realmente no estaría bien. Bueno, sí y no. Porque podría haber muchos amaños por ahí, eh. Es un poco. Oh, que me están diciendo que empiezan, pero me sale negro. Vale, no, no, no empezaron, no empezaron. Siguen aquí, siguen aquí. Siguen aquí, no me hagáis el lío. empiecen el partido, pero que no empiecen antes de que lo vea yo, que si no vaya movida Me dejo los goles <laughs> Hombre, claro, joder, si hay, si hay apuestas y si al fin y al cabo puedes ganar pasta con, con lo que te gusta también, pues ¿Qué preferiríais vosotros? ¿Ganar bastante? Bueno, va vale, a decir una tontería ¿Va a decir ganar bastante dinero y amañar los partidos y dejaros y quedar en mitad alta o la baja? ¿O quedar campeones de liga y ganar cero euros? Os suelo apostar por vosotros sin saber lo que va a pasar en el partido. Yo, bueno. En verdad, si voy a quedar seguro arriba, Apuesto puesto siempre por mí, listo. Huevo, qué semanita de la masía. A salir a ese equipo. Ojo, a la masía. Lleva fuerte. Vamos, joder, que nos comentaba Musino Estamos esperando, parece que ya van a invitar. Así que, perfecto. Esperemos que funcione ya esto. Arranque el partido que sea intenso. Bueno, y de hecho estáis escuchando de fondo las, las teclitas. Que están a punto de invitar. A los jugadores de Lenovo Legion, recordamos, le ganes como local. Lenovo Legion como visitantes. Así que vamos a ver qué qué tipo de partido vemos hoy aquí en Butarque a jugar de local el Leganés. Leganés, ¿por qué no estaba yo acá? <laughs> legendario Masía mañana de mando gol. Sí, mañana el Legendario Masía. Bueno, pues mucha suerte a los dos. Recordad, en Comando Gol, pues creo que si no sé, si no tengo malos datos las semifinales van a estar bastante moviditas, bastante bien castadas y por ahí. Y bueno, señores, arrancamos con el partido de hoy. Arrancamos con este partido entre el Leganés y de nuevo Legion. Estamos ya en el campo de Butarque. Como locales, el Leganés. Ya la mueve el equipo de Lenovo Buscaban ya la diagonal rápida Cuidado que la tiene el Lobo La tiene Ticutosa La puede poner La pone hacia atrás Puede llegar la volea la cara al punto de penalti a Victus Puede girarse Puede dar penalti Minuto uno Y penalti favorable Al equipo de Lenovo Madre mía cómo ha empezado El equipo de Lenovo Legión Y no ha tenido nada más que hacer No ha podido hacer otra cosa que este penalti, el jugador de Leganés. Ahí va tricotosa a tirar el penalti. Finalmente será Maquea el que lo tire. Veremos a ver dónde lo ejecuta. Ahí va Maquea. Ahí va Maquea, coge carrera. Gol de Maquea. Lo tira a la izquierda. Arriba. Donde no podía llegar el portero de Leganés. Y ya tenemos el primero del marcador. Lenovo 1, le gane 0, o mejor dicho, le gané 0. Lenovo Legion 1, gol de Maquea. Primer golpe que asienta el equipo de Lenovo y es bastante fuerte. La mueven de nuevo el equipo de Lenovo, un poco tropezado, pero viene Mix. La chuta desde lejos y se va por la izquierda. Muy, muy potente como ha salido el equipo de Lenovo que viene con todo. Golpea arriba. Ya el equipo de Leganés. intenta hacerse con ella. Pero no pueden. Viene plantado en medio del campo. Cuidado que viene Curro, Ahora viene Leganés chuta desde lejos. Tanteando un poco. Ahí van. Buscando. Las debilidades del portero de Lenovo. Y ya patea arriba. Veremos a ver qué consigue hacer el Leganés. Si no se la llevan de cabeza. Aquí Gordie que le abre la banda. Balón. Para Zarbo, la toca hacia atrás. Intentamos sacarle balón, no lo consigue. El Leganés, viene Lenovo para la banda. ¡Chuta! ni tiene que aparecer aquí Madcreat para sacarla, para despejar hacia la banda. Cuidado, que se está liando un poco los jugadores del Leganés. Y finalmente será saque de banda. Chicos, estoy moviendo muy poca actividad por el chat. Vamos a animaros un poco, cantar esos goles. No hay ningún aficionado de Lenovo por aquí, o okay, qué es lo que pasa. Y ahora. Corner favorable de nuevo al equipo que va por delante, al equipo de Lenovo Legion. La va a poner Gigi desde el corner derecho. Finalmente será Jacocio el que la ponga. Parece que va a sacar en corto, veremos a ver qué es lo que hace. Se lo está pensando. Punto de penalti, cuidado, nada más no peligroso, le cae a Matt, Criate, ese balón a las manos, muy manso. Patea arriba, golpeo muy duro hacia adelante. La coge aquí Alex, con tranquilidad. Ahora hacia la banda viene Senzu. La mueve bien el equipo del Leganés, pero bien plantado en labores defensivas el equipo de Lenovo. Balón elevado hacia la banda, le viene bien a Manus. Intenta girar, no lo consigue. Muy bien, Paquet aquí para robar el balón. Manu que la mueve para Tricutosa, Quiere salir rápido el Lenovo, pero es que el Leganés ahora está ahí activo. Y ahora ha habido falta en mitad del campo de Lenovo Legión, minuto 15. 0 a 1, ¿cómo han salido los visitantes? Han venido a atracar Butarque. Nos comenta Josi que es de la Real y empató al 90. Ojo con el empate de la Real 90 para sumar sus primeros puntos. Su primer punto, mejor dicho. Bastante relevante este punto para quitarse esa espinita y empezar a funcionar. Intenta moverla ya el equipo de Lenovo mientras hablábamos. Pero es el equipo del Leganés el que la mueve, el equipo local. Buscan la banda, pero finalmente será falta. Como decide señalar el colegiado, sacar al ecologiado, Sacará al Leganes de la banda muy atrás. Pero cuidado, que puede ser una falta peligrosa si está bien colgada. Aunque quizás deciden sacar en corto. A ver lo que hacen. Parece que va a ser un diestro finalmente que la colga. Probablemente buscando el segundo palo. Aunque se acercan muchos jugadores a esa banda. Puede haber incluso una jugada ensayada. Aunque los jugadores de Lenovo están bien tapando. Cuidado, ese balón. Cerca del punto de penalti. No consigue el rematar. Curros. Y se va por saque de puerta. Ojo ese parón que se ha producido ahí. Patean arriba. Balón a la banda. Peina al equipo de Lenovo. Pero se hace bien Gori con ella. El pateo hacia la otra banda. Un balón de manseo de profundo. Que la baja Ángel del cielo sin ningún tipo de problema. Le viene aquí para mano, intenta moverla, pero bien, ahora le gané. Parece que ya han despertado, parece que quiere ir a por el partido, se va a Salón por la banda. Finalmente la coge Senzu pero es que está muy bien aquí Ángel. La intenta sacar. Ali que intenta irse, pero no lo consigue. Y será el saque de banda para el equipo local, para el equipo de Butarque. Veremos a dónde decide ponerla Senzu Va a dejarla para aquel catapultero Carrasco. La ponga al punto de penalti y ahí va ese balón, busca la peinadita, lo de Alex, remata Manu y se va. Escoradito por la derecha. Que defiende Iván, el portero de Lenovo Lección. Sigue aún el 0 a 1, aunque el Leganés lo intenta. Tricosa que intenta hacer aquí unos pocos de malabares con su cara y el balón. Pero no lo consigue. Y recupera el balón. El equipo de Leganés. Cuidado que venía aquí Curros. Pero se tropezó con ese balón. Intenta llevar el peso ahora de nuevo el equipo de Lenovo. Pero no lo consigue porque Leganes ha despertado. La mueve Manus. Intenta girar. No lo consigue. Tricutosa en la banda. Tranquilizando el juego. Dice tranquilos compañeros. Vamos a seguir dominando el partido. Se precipita el lateral izquierdo de Lenovo. Cuidado que viene Senzu por la banda. Se le escapa un poquitito el balón. Pero sigue teniendo controlada. La mueve Zasco. Madre mía, Zasco. Ya no sé ni lo que digo. El rapero incluso. Viene que ahora por el medio. Le rebota a su compañero en la espalda. Intentan sacarla, pero no lo consiguen. Hacia la otra banda. Viene Leganés. Viene Seizu. En velocidad. En cara. Se mete para el medio. Sin terna. Viene bien en la ayuda a su compañero. Intenta sangrarle al Lenovo. Madre mía, que uno, dos de Victus en la banda. Intenta seguir. El árbitro que no ha pitar falta. Se nos para. Se nos la el stream. Veremos a ver qué pasa. Aria sigue la jugada. Viene Victus. Sigue por la banda. Con tranquilidad. Bueno, para Yaco. Packet quiere hablar de la banda. ¡Pues son un peligroso para el Lenovo. Viene Tricutosa. La puede poner. Así lo hace. Apareció el portero del Leganés. Apareció Marcrial. Muy buena parada, muy buena intervención en dos tiempos. Acaba de salvar de nuevo a su equipo. Menuda la que acaba de salvar Marquial. Menuda la que le acaba de salvar al Leganés. Gracias a esa parada sigue el mismo resultado. Sigue 0 a 1 en el marcador. Va a sacar el denominado Dani Alves buscando a Kuru. Aquí la intentan de nuevo al Leganés. La mueven por el medio. Curros queda ese pase un poco atrasado, pero siguen teniéndola. Buscaban el balón interior para Curros, pero no lo consiguen. Viene ahora Viene Kuru. Ahí fuera de juego. Y será balón favorable al Leganés de nuevo. Va a sacar prácticamente desde el medio del campo. Veremos a ver dónde la ponen. Finalmente la sacan cortito. Balón para Jacozzi. Ahora coge Soto. Ya coge de nuevo buscando la bolita. Soto que la toca hacia atrás. Intentando tranquilizar el juego. Viene a recibir mucha actividad de Soto en el medio del campo. Hacia atrás para Iván. Va a intentar sacar la jugada de Lenovo. Pero patea hacia arriba Iván. Buscando el delantero referencia. Pero la sigue teniendo el equipo de negro. El equipo visitante. Lenovo Legion. La mueve ya Maquea. Cuidado Maquea que se intenta entrenar. Paque era el que la tenía. La saca de nuevo el equipo del Leganés. Se viene a la contra. Pero que intercepta bien el equipo de Lenovo. Buen amago de Rabona. Viene ya Está estaba a punto de chotar. Podría haber incluso falta. Intercepta bien Lenovo de nuevo. El Lenovo fue el que la perdió. Leganés el que interceptó. La mueve ahora Manu. Se tropieza con Gigi. Cuidado Gigi en la banda. Amaga se mete bien para adentro. La mueve Patch para adentro de nuevo. Viene Vicius. La pone para el medio. Pero está bien aquí Gori. Aunque maquia es más listo aún. Le pega en el pecho. Le cae el balón aquí a Vicius. A las manos del portero de Leganés. No consigue meter gol ninguno de los dos equipos. Cuidado que viene el equipo del Leganés. Viene Senzu Le cae aquí a Sobre que va a sacar a la banda. Disputa aérea. Que favorece al equipo del Leganés. Con un saque de banda. Ahí va con la catapulta. Buscando la frontal del área. Hacia atrás ahora. Curo que intentaba sacarla, pero no puede. Balón de nuevo para el Leganés. Ori que le abre a la banda. Balón para Carrasco con tranquilidad. Sigue moviéndola. Y final de la primera parte en Butarque. Ahí vemos el dominio que está teniendo el equipo de Lenovo Legion. Han venido a llevarse el partido. No se van a rendir. Han venido con todos los jugadores de Lenovo. Y de momento se están imponiendo en el marcador con ese penalti en el minuto 1. A ver si siga así. O a la salida de vestuarios. El Mister tiene algo de influencia en sus jugadores. Y el equipo del Leganés consigue dar la vuelta. Veremos a ver qué sucede. Poca actividad de momento en el chat. Quiero, quiero que interactuéis más, que os peguéis prácticamente entre vosotros. Entre comillas, obviamente. No quiero agresiones. Y ya la sacan los jugadores. Ahora del Leganés la mueve ya en su campo. Patean de nuevo ahora para arriba. Buscando la cabecita de curro. Así lo hacen bien. Allez que le abra la banda. Puede ser esta peligrosa. La pone adelantada. Se va un poco, pero Gigi muy rápido. La coge bien. A la banda. Cuidado que viene Kuro. Sigue prendiendo Kuro por la banda. Podría buscar a Fligrana. Busca el autopase y se le va Kuro. Balón cerca de su portería para el Leganés. Veremos a ver cómo deciden sacarla de aquí. Vamos, Lega, que comenta por aquí molinete. El Leganés empata, verás. Nos dice Hosek. Ya hay unas ciertas apuestas. A ver si quién consigue llevarse la victoria. O si consigue empatar el Leganés. Quizás remontar. ¿Quién sabe? Cuidado que viene John. Buen McGee spin para zafarse de su rival. Pero Yacozi está muy bien plantado. La mueve ahora mismo Lenovo. Balón demasiado al hueco. Le cae bien al portero del Leganés. Que salvó uno en la primera parte terrible. Ya patea arriba. Viene ahora... John intenta buscar el balón al hueco. Ha señalado el linier fuera de juego. Curro se ha adelantado demasiado al balón. Y será posesión para el equipo de Lenovo, para el equipo visitante. Dice Zombayo que no tiene pinta que el Leganés vaya a empatar. Veremos lo que pasa porque hemos visto un buen tramo final de primera parte del Leganés. Pero es que Lenovo ha tenido prácticamente todas las ocasiones en el partido. Y una de ellas, el penalti, la consiguió materializar. La primera, para ser más exactos. Un saque de banda ciertamente peligroso. Amaga con sacar a la frontal del área. Balón a la banda. Zarbono que se la regala. Y nos pasan directamente por el pinganillo el resultado del Play 4. Pero cuidado con este balón al primer palo. La intenta sacar. Así la aquí Zorriele hacia la banda. Y nos dicen por el pinganillo que minuto 73. Philips 0, Sporting 0 en Play 4. Aquí el Leganés 0, Lenovo 1. Se está imponiendo el conjunto visitante en Butarque. No consigue responder los locales. Balón arriba, balón hacia el punto de penalti. La ven a la contra. Tricosta que viene. Corta bien John, cuidado con esta, cuidado con esta. Curro por el medio. Podría magar, no lo hace. Hacia atrás, moviendo rápido. A la contra el Leganés. Pero sale ahora bien, no sale. Sin embargo, el portero ahora mismo del Lenovo. Yo pensaba que iba a salir. Balón que saca su defensa. Intenta responder ahora el equipo de Lenovo Va muy fuertes Viene Manu, recupera para el Leganés Ojo que encara John con tranquilidad Para el medio, cuidado con Manu que entra solito ¡La pega! Iván intercepta bien, le podría caer el balón a Curro Intenta no llevas a la cabeza Y balón manso, a las manos de Iván A las manos del portero de Lenovo Legión La saca arriba Ojo, que viene el balón ahora para Kuro, Podría finalizar, puede ser esta la suya. Sale mal el portero de Leganés, pero se le fue a la malla lateral. Se le fue a la malla lateral el balón a Kuro, Y podría haber significado el 0-2, pero finalmente no fue así. Busca el balón arriba para su compañero, para Kurros. Pero el balón que va manso de nuevo a las manos de Iván. Yo también pienso lo mismo, Julio. Yo también pienso lo mismo, Revi. Vamos Lega, nos comenta por aquí Panchi, veremos a ver si consigue empatar o remontar La intenta mover Pero no lo consigue El equipo de Lenovo muy bien plantado Viene a la contra Viene Yukozi Le abre hacia el otro lado Balón muy largo Se la intenta llevar el equipo de Lega Pero no puede Senzu hacia atrás Moviéndola el equipo de local El equipo de Lega Intenta moverla al next Pero ahora sí que es el que no puede Porque está muy bien ahora mismo el Lenovo Muy, muy, muy atentos la mueve hacia atrás, ojo que viene a hacer por la banda, podría ponerla, amaga para un lado, para otro, se intenta girar, no lo consigue, Vicios que se intenta devolver, pero centro que la cubre, cuidado que la quise cubrir demasiado, lo pone Vicius, segundo palo y se le fue a Maquea ese balón rozando el palo, izquierdo de la portería del Leganés, pero no consigue materializarla. Y cuidado que viene ahora el Lega. Si fallas un amigo, puede meterte la ti la siguiente jugada. Viene Manu. La pone hacia atrás. La saca bien a la defensa de Lenovo. Pero el balón. La posesión. Sigue en los pies del Leganés. La sigue moviendo. La mueve Sancho. Balón para Carrasco. Ahora para el medio. Pero recupera bien el equipo de Lenovo Legión. Intenta moverla rapidito. Es lo que hacen. Cuidado con ese desmarque. chutan desde lejos! Y el balón que se va. Por la parte derecha de la portería. Que defiende el portero del Leganés. Va a sacar hacia arriba Marc Cristal. Así lo hace. Buscando la cabecita de Curro. El balón que pasa de nuevo la posesión para el Leganés. Porque será saque de banda ahora, sin embargo, para Lenovo. Contactó en el pie de Curro. Y cambió el rumbo de la posesión. Buscando la cabeza de sus compañeros. Pero ahora recupera de nuevo el equipo de Lenovo Legión. Muchos rechaces, balón de nuevo para el Leganés. El colegiado decide, señor, falta. Y ahora sí, con tranquilidad, el balón para el equipo de Lenovo Legion. Veremos a ver, quedan 13 minutitos de momento del partido que está decantando por ese penalti en la jugada inicial del partido. El equipo de Lenovo que se está haciendo con la victoria. Veremos a ver qué hacen. Con esta falta, nos pregunta Chemi que dónde se pueden ver las clasificaciones. En la página oficial de la VFO. La mueve Capo, cuidado que puede ser esta. Mira Tricosta, la pone, segundo palo, el palo, el palo, el palo, el equipo de Lenovo. Y John que se ve presionado. Y la tira, saque de banda. Ya ha tenido dos muy claras el equipo de Lenovo. Y cuidado que cuando perdonas lo acabas pagando. Y Kozzi, que se intenta girar. No puede ponerla para un lado, para otro. No lo consigue finalmente. Jacozzi que será el que saca ahora prácticamente en el corner. Le deja balón a su compañero. Setu el encargado de sacar a largo. Y tenemos final en Play 4. Philips 1, Sporting 1. Aquí aún quedan 10 minutos de este Leganés Lenovo. La saca en cortito Lenovo, el Leganés que quiere salir a la contra, quiere marcar el gol del empate, no quieren perder en casa. Balón hueco para Curro, pero amigo, viniste de fuera de juego. Y así es lo que señala el linier. Veremos la repe... Bueno, nos la quita producción. Pero si el linier lo señaló es porque lo hubo. Le queda 8 minutos al Leganés para intentar hacer la épica de remontar o la de meter el golito del empate. Sin embargo, el equipo de Lenovo Legion, que está muy, muy cerca de llevarse sus primeros tres puntos de visitante, la intenta mover a zarbo. Para el medio, viene Manu. Zarbo por la banda, buscando el empate el equipo de Leganés. Sigue entrando por la banda el equipo local, el equipo de Butarque. Y ahora será saque de banda, prácticamente a la altura de la línea del área. Veníamos a ver dónde la ponen con la catapulta. Buscando la frontal. Le caga el balón al equipo de la nueva legión, Pueden buscar la contra. Viene por la banda. Cuidado que viene Tricosta. Sigue penetrando con tranquilidad. Intenta hacerla aquí un 1-2. John que patea. Cuidado con esta diagonal. Puede ser peligrosa. A la carga el equipo de Leganés. Balón para Senzu. La toca atrás. Carrasco que la pierde. Está más bien hacia atrás. La intenta picar, le cae de nuevo Carrasco, para el medio, la tiene el equipo Leganés, la tiene Almed, se cruza bien la defensa del equipo de Lenovo, y se quitan los problemas del medio, balón largo va a ser la última para el Leganés, patean arriba, la baja bien a Infi, puede ser esta, por la banda, viene John, balón para Curro, pero recupera bien de nuevo la defensa de Lenovo, balón para el portero, cuidado con esto, bloquea bien su central, mete bien el cuerpo, Añade cuatro minutos el colegiado. Señala fuera de juego. Y la última parece que la va a tener el Leganés. Con una falta favorable en la mitad del campo. Quizás decidan sacarla en corto y elaborar un poco la jugada. Mover el balón e intentar acabar metiéndolo. La mueve allá el equipo del Leganés por el medio. Buscando a Curro a su referencia. Contacta con la cabeza. Balón en el medio. Que se hace con ella. Parece que esto va a terminar así. Aunque ahora tiene el equipo del Lenovo. Se viene a la contra. Viene Maquea. Hacia la banda. Quizás se quiera quedar en el córner. Pero en cara. La maga. L2R2 con tranquilidad. La toco para mi compañero. La pierde Ives. Cuidado que puede salir la contra el equipo Leganés. Pero el colegiado decide señalar el final del partido. Leganés. 0, Lenovo Legion 1 vemos cómo lo celebran los jugadores del equipo de Lenovo. Y destrozados los jugadores del equipo del Leganés. Que pierden como locales. Y hasta aquí ha sido todo en el día de hoy. Esperemos que os haya gustado este partido. Entre el Leganés y Lenovo Legion. Finalmente 0-1 favor a los visitantes. Favorables al equipo del... Lenovo Legion. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a todos por escucharme. Y el lunes nos veremos con el próximo partidazo VFO. Veremos a ver quién será los que se enfrenten en stream. Quién será a los que tengan el placer de castear. Y quién serán los que tengan el placer de divertirnos con su partido. Hasta otra. Y nos vemos el lunes. Que tengáis buena semana y buen fin de semana. Adiós.